El entretenimiento audiovisual ya no solo se mide a través de las audiencias de la pequeña pantalla, sino teniendo en cuenta el consumo de contenidos a través de las plataformas de streaming. De hecho, ya se han convertido en un imprescindible para los espectadores, con Netflix a la cabeza dentro de nuestras fronteras. Sin embargo, el gigante del entretenimiento ha visto un importante descenso en el número de nuevos suscriptores. El Juego del Calamar y La Casa de Papel, la anualidad correspondiente a 2021, no ha traído buenas noticias para Netflix, pese a haber sido capaz de contar con 221,84 millones de suscriptores en todo el mundo. Sin embargo, el crecimiento respecto al periodo relativo a 2020 es de casi 18,2 millones de personas, unas cifras que representan el menor incremento desde el pasado 2015, a punto de rebasar los 16,4 millones de aumento. Evidentemente, la pandemia del coronavirus ha tenido un papel fundamental en cuanto a estos resultados. El año 2020 se caracterizó por el confinamiento a nivel internacional, con la población necesitando entretenimiento sin poder salir de sus casas. En aquel momento, fueron capaces de sumar un total de 36,57 millones de usuarios en comparación al ejercicio anterior. Las producciones que han triunfado en pleno 2021, habitualmente, las ficciones de Netflix suelen estar en... ...760.000 horas en una semana. Parece que estos datos no han sido suficiente como para mantener esa deseada tendencia ascendente de abonos.